Llevo casi 11 meses estudiando. Creo que ya estoy casi preparado. Vamos a ir ahora a rellenar el formulario de Sí, oposición. para lo Vamos acompañado, a. puedes dejarme 100 € porque aquí lo que me de la OPA. No, Hostia, no quiero creo que ir. tengo aquí. Creo que tengo aquí en el bolsillo. Dame un No, no segundo. quiero ir con esto allí a pedir trabajo. Me da Oye, vergüenza. Paquito, una pregunta. Yo a ti te conocí, Sí. ¿verdad? Hace ya unos días atrás, ¿no? Pues claro que sí. Me viniste a dar comida debajo del puente. Sí. Es que me resultó familiar después de la carita, después cuando me dijo qué chiquito Y es la mira cómo ciudad. acabó. Madre ¿Verdad, mía. verdad? Pero es que claro, no tenía dinero. Usted ya vio que en aquel momento yo estaba en una mala época y he tenido que recurrir a la salida fácil. Entonces ahora es que no, no. Ha llegado el momento de cambiar y los tres, aquí los tres que estamos, vamos a cambiar. Ay, qué bueno, qué alegría, por Dios, me alegro. Me alegro, me Ya era alegro, me alegro hora. que le haya servido para bien y nada, de todos los errores se aprende y me alegro, me alegro. Para mí es un placer de que hayan recapacitado un poco. Yo les voy, yo ya verán, vamos a ser aquí los mejores cadetes de la ciudad, sin faltar a nadie, ¿eh? Yo, una cosita, Calypso, necesito hablar contigo un segundillo y que yo te seque un momento con Diego, ¿vale? No, no, a mí me da miedo eso que estás haciendo tú con Pero Diego. me cago en la Ya, hostia, no, pero. Necesito no. hablar con ella con el tema de permiso de armas, Yo estaba aquí, ¿vale? y Diego fue para allí, y yo fui para allá, y Diego para allá. Me da miedo, Diego. Que no, hombre. Madre mía, Que no. tranquilo. Pero los chicos ¿Podría tienen hablar la con usted, leyenda. Calypso, un segundo? Sí, claro. Un Guanche, no segundo, me por fío de ti favor. un pelo, ¿eh? Yo tampoco. Que no. Aguante. No, no calía hacerle 14, ¿eh? Vamos, este cabrón ya vio que. Ja, que me hacía más caso a mí caer. Está la palabra de vuelta, es muy loco ahí, ¿eh? No puede ligar con esa policía. Hostia. Ja. ¿Pero el guanche sí o qué? No, 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 ninguno. Yo no quiero saber. Bueno, yo no quiero saber nada. Cago en la hostia, chino, toma, tenía aquí dinero, toma. Voy a cambiarme de lopa, ¿vale? Hostia, pues yo iba contigo así y buscábamos un auto, ¿eh? Que hay que ir al ayuntamiento, macho. Vale, vamos, vamos. Pues eso, ¿te Oye, vienes a tomar un café guanche. conmigo, Calypso? H50 lo recibo. ¿Qué? ¿Qué estamos diciendo para si viene a tomar un café conmigo? Porque me cayó muy bien. No te lo aclares ni tú, Así que. hermano. Vaya a comprar lopa. ¿Qué? Cholito, que le un cholito. Yo voy a Tony, comprar ropa, ¿por qué? Porque no voy a Dime. ir Tony, así a trabajar. ¿puedes hacerte un segundito el mando, porfi? Dame un segundo, ¿sí? Voy. Puedes. Tony, ven aquí, Tony. Pero eso es mentira. Bueno, Guanche, hombre. guanche. ¿Qué quieres? Pasa de ti. No te hagas caso. Dime. No te hagas caso. Que sí, hazme caso. Que Bueno, esto todo serio. te va a meterle en un lío tú ahí con policía. Estás muy loco. Te va a meter en un Que lío con no, que no, policía. hombre. Que te va a meter en un lío con policía. Hacerme caso, hacerme Yo sé que caso. te hago Todo caso a ti. controlado. ¿Pero Tú qué hago. dices, hombre? Mira. Que sí, hacerme caso, que está todo controlado. Tú Hazme no caso. controla Sí. ni el con controla LOL. Que Ni de puta sí. coña. Joder, tío, que yo nací para esto, hostia. ¿Para qué? Guanche. Para ser tonto. Que Yo voy con no. el chino a Joder. cambiarnos y vamos a echar la posición. Espera, ¡Ah! perdón. Me ha Joder, cagado con la leche. perdón. Perdón, que casi Cago. me caigo. Casi Bueno, que me chicos, ya estoy resbalé. por aquí. Bueno, Calypso, entonces, ¿qué me dices de la proposición que te he hecho? Madre mía, proposición Chino, vamos a la innecesaria. tienda, hermano. Sí, De cuatro. yo no quiero saber nada, ¿eh? Yo me voy a la Yo tienda. tampoco. Que sí, que sí. Madre Guanche, mía, que sí, te vigilo, pero ¿eh? la cuestión es que. ¿Pero para dónde vais? A Esperadme, la ¿no? tienda. Comprar A la lopa. tienda, joder. Oye, No, la cuestión es Guanche, que. ¿te puedo llamar a ¿Qué? Casper? Fantasma, adiós. ¿El café? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, chino? O sea, ¿para dónde vas? Espérate, ¿dónde está Diego? Casper, ¿Quién es ¿por Diego, qué? ¿Por qué hostia? eres un fantasma? ¿Quién es Diego? Que. A ver, que estoy invitado a que a un café. ¿Tenemos un problema que yo me vaya a tomar un café con ella? Ninguno, amigo. Entonces, ¿por qué me llama a mí fantasma? ¿Por qué eres un fantasma? Fantasmón. Ya, ¿viste, Calixto? Si estamos hablando nosotros dos en Sí, confianza claro. así en Ah, silencio, de coleguero, ya de soy un coleguero. fantasma, ya soy un fantasma y ya nada, ¿no? Bueno, di mi disculpa, señorita, mi disculpa, caballero. Yo me voy a cambiar de lopa. Y yo voy a acompañar al chino. Pero. Porque si no, aquí viendo al Pero guanche, ya vamos a no ver, ¿tú sé. tienes algún problema con que yo me cambie de lopa? No, no tengo ningún problema, chino. O sea, ¿por qué estás Entonces. así conmigo a la defensiva, ¿Por tío? qué no me dejas cambiarme de lopa? Quiero cambiarme de lopa. Porque todos Pero estáis porque vestidos tenemos. como personas normales. Menos el chino, que el chino negro está vestido como un sucio.
como un ladrón. Pero es lo que eres. No. Yo cambié. Yo estuve ahí mucho tiempo pensando, mucho tiempo. Y ahora no quiero esto, y no quiero esto. Así que voy a cambiar de ropa. Y me voy a poner guapo. Y voy a trabajar mucho. Joder. ¿Este es mi chino o me lo han cambiado? Yo estoy sorprendidísimo. Ese chino ya está muerto. Ya no existe. El chino malo no existe. Ahora el dragón lojo me protege para el bien. Pero tú ves muchas películas de esas cosas, ¿no? De Kung Fu y eso, ¿no? De Jackie Chan, está bien, eso está bien. Si es que la motivación es esa. Jackie Chan, ¿no? Sí, sí. El Jackie. Mi amigo Chan. Claro. Hola, caballero. Buenas. Hola, gente. Pues nada, Calixto, ya, por lo que veo, ya lo haremos, ¿no? Pero Diego, que sepas, Diego, que tiene luz verde, ¿eh? ¿Pero quién es Diego? ¡Ah, dígale tú! Hombre, Diego. Sí. Está todo apagado, Diego. Diego, que sepa. ¿Estás casado? ¡Divórciate, Diego! ¡Divórciate! ¿Seguro? Sí, ¿verdad, Calixto? Tiene luz verde. Sí, tiene 10-4. Pues eso. 10-4 tiene. Vete anotando, Sí. Un momentito, porfa. ¿Qué significa 10-4? ¿Qué significa? 10-4. Verde, ven un momentito, porfa. 10-4 significa que no están haciendo la Atleta 14. Eso es lo que significa el 10-4. A ver. ¿Pero sale aquí o qué? Sí, sale ahí. Mira, léetelo bien. ¿Qué te pasa? Hostia. Significa confirmado. Luz verde. Está confirmado. Hostia, me cago en Dios, chino, tú. Yo también estudié, chaval. Joder. Pues yo lo encuentro. 5, negativo. Madre mía, pero qué peligro ahí, 10, mira, ahí. 10. Pero, ¿habéis visto lo que acaba de pasar ahí? Madre mía. 10-4, chino. Hola. Caballero. ¡Cadete! Tú tienes problemas mentales, yo creo. ¡Cadete! ¿Qué hubo? Perdone. No pasa nada, cadete. Lo estoy haciendo muy bien. Tuve que reiniciamente. Hostia, cuidado. Él es un grande, cadete. No lo olvide nunca. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Están pagando. Cuidado, en la carretera no, chavales. La carretera es peligrosa. ¿Qué va? Amigo, ven por aquí. Vamos. Por favor, sígame. Madre mía. Aquí, 10-4, cállate, 10-4. Vale, 10-4. Vale, párate aquí un momentito. Ay, ¿cómo te llevo esto? Te tengo que llevar para cárcel, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Otra vez? Y no es poquito, la verdad, es que hay una perpetua. ¿Pero por qué? Cuéntame. ¡Paco! ¡Que estás metiendo el chino en la cárcel, Paco! Es cadena perpetua. ¿Por qué? Te digo por qué. Usted, la familia china de usted, mueve mucha droga, yo sé quién es usted. ¡Pero si yo! Así lo tengo que... Madre chino. Mía, me estás mintiendo aquí, hombre. ¿Qué coño estás haciendo, no, chino? No, verdad, ¿Qué carajo haces ya, chino? Está mi jefe aquí y no me voy a mentir, Pero tu jefa sabe que yo no cometí ningún error así. No sé yo. Ha sido investigado años atrás, chinito, por una serie de delitos que tu historial ha quedado reflejado. Y ahora, como te hemos pillado, pues hemos procesado a localizarte. Llevabas muchos tiempos atrás pendiente de la justicia, hasta que por fin te hemos pillado. ¿Tú qué? Sí. Chino, se está marchando, No pasa nada, un metro y medio, por seguridad. Nada más, un metro y medio. Tengo mascarilla. Madre mía, mascarilla, dice. Mentiroso. Chino, ¿qué coño has hecho, tío? ¿Qué familia de mierda tienes, tío? Eso fuiste tú, cabrón, que siempre que estás por detrás metiendo lío. Dice que la familia va a traficar. Te tengo que esposar, ¿vale? Hostia. Madre mía, tú esposas. Te tengo que esposar, ¿vale? Chino negro nunca muere, eso digo eso, Pero no tenían un bazar en la calle Serrano. Quieto. Chiro, ¿qué coño? ¿Pero viste lo que estás liando? No veremos la cara. Para. Amigo falso, ya vela tú. ¿Qué dices? Te consideraba mi amigo. Ya vela tú, hola. Vamos a bajarte, a procesarte, ¿vale? Procesa lo que quieras, tú a ver, coño, hombre. Pero no ibas a cambiar, chino, me cago en Dios. Iñanco, no te fíes de este hombre. No te fíes de este hombre, no va a hacer lo mismo. ¿Qué dices? Si hubiese hecho caso a su instrucción, se hubiese ido cambiado y no lo hubiésemos pillado, madre mía. Y no, aún para encima. Nunca olvido una cala, solo digo eso.
Pero Chino, que yo no he hecho nada, Chino.